So, good afternoon to everyone. I hope you are doing great. So, here is the recorded class. Aquí tenemos la clase grabada. So, you have to watch it. Tienen que verla. Tienen que hacer toda la tarea que les pongo acá, que les menciono acá que tienen que hacer para que me la puedan presentar el siguiente sábado. Right? That's it. So, here we are going to work on Unit 2, that says Life in the City, la vida de la. En la ciudad. Yeah, so what we are going to do, sorry, what we are going to do here, we are going to discuss transportation and public services, and also we are going to ask questions about visiting cities, right? So, in general, we are going to talk about cities, and we are going to talk about transportation and public services, ¿sí? Transporte, servicios públicos, y acerca de ciudades, ¿ya? Yeah? So, here we have some pronouns, right? Aquí tenemos algunos sustantivos compuestos, right? So, as you can see here in the picture, we have two images, yeah? They are very different because it is supposed that the first one, is in a city, and maybe could be in a country, right? A countryside, yeah? So, what can you see in the first one? In the first one, we have a lot of traffic, traffic jam, mucho. Tráfico vehicular, and here we have a green space, right? Un espacio verde. Frío, vehicles, frío, traffic jam, whatever, yeah? So, what happened here? Here we have some words in part A, in column B, A, I'm sorry, and some words in column B. So, when we have them, and when we join them, cuando las unimos, we can form a new word, right? Podemos formar una nueva palabra. Yeah, that's it. So, for example, here we have in the first one, la primera, tenemos bicycle, right? ¿Qué significa bicycle? Bicicleta, good. Tenemos bus, good. Green, verde. Parking, parqueadero. Recycling, reciclaje. Street, calle, subway, subterráneo, taxi, as the word says, taxi, traffic, tráfico, and train, right? So let's repeat, vamos a ir repitiendo. Bicycle, right? Bus, green, parking, recycling, street, subway, taxi, traffic, and train, right? We have these words. Acá tenemos estas palabras. And here we have another word that says center, garage, jam, lane, light, space, stand, station, stop, and system, right? Here we have those words. So, what we are going to do, sorry, what we are going to do here, ¿qué vamos a hacer acá? We are going to join them, vamos a unirlas, right? Vamos a unirlas. So, in order to form compound nouns, ¿sí? Para formar sustantivos compuestos. Let's suppose, for example, here we have bicycle, tengo bicicleta. Entonces, yo voy a buscar. Si es unirle con center, con garage, con jam, lane, light, space, stand, station, stop, or system. Por ejemplo, yo puedo decir, ok, I think bicycle is with bicycle lane, ¿sí? Como comúnmente nosotros le llamamos acá la ciclovía, ¿ya? La ciclovía. And here we have bus, right? In bus, what do we have here in bus? Could be bus station, right? Something like this, parada del bus. Yeah, so what is your task here? ¿Cuál es la tarea acá de nosotros? La primera tarea que vamos a hacer es que tenemos que unir las palabras o los sustantivos de la columna A con los de la columna B, right? And with this one, y con esto que tenemos acá, vamos a ir formando sustantivos compuestos. Then, in the next class, for the next Saturday, para el próximo día sábado, we are going to, vamos a revisarlos y vamos a dar una retroalimentación, right? Okay, so here we have,
Which of these things can you find where you live? ¿Ya? ¿Cuál de todas estas cosas, por ejemplo, podemos encontrar ciclovías donde vivimos? For example, can we have taxi stop, parada de taxis, maybe? Maybe we can find bus stations, parada de buses, tal vez. So, let me know, please. Entonces me hacen conocer. Okay, that's it. And here we have, entonces acá, esta es la paired word, la vamos a desarrollar en clase, ¿sí? But for those, para esto necesito que tengan muy bien acá estos sustantivos compuestos muy bien unidos, right? Pueden hacerlos ahí o pueden hacer en la calle. Ok, city services. Acá tenemos servicios, ¿no es cierto?, de la ciudad. Here we have three, ¿ya? And it is an article that says your voice counts. Tu voz cuenta. Okay, so here we have, we are going to listen to these opinions about city services. And we are going to match them to the correct pictures, right? So here we have these opinions. We are going to listen and we are going to analyze each one of them, please. Unit 2, Life in the City. AJ, Exercise 2, Perspectives, City Services, Part A. Listen to these opinions about city services. Match them to the correct pictures. The streets are dark and dangerous. I don't think there are enough police officers, and we need more streetlights. There's too much pollution from cars, motorcycles, and old buses. In cities with less pollution, people are healthier. There should be fewer cars, but I think that the biggest problem is parking. There just isn't enough parking. Okay, that's it. So, number one, tú dices, the streets are dark and dangerous. Las calles son oscuras y peligrosas. I don't think there are enough police officers. Creo que no hay los suficientes policías. And we need more street light. Y necesitamos más alumbrado público, right? Entonces, ¿cuál creen que sería? A, B or C. Le vamos a escribir acá, ¿no es cierto? In this case, C, good. Number two, there is too much pollution from cars. Pollution, what is the meaning of pollution? Contaminación, ¿no es cierto? Hay mucha contaminación de los carros, motorcycles en all buses, ¿sí? Motocicletas y buses viejos, ¿ya? In cities with less pollution, people are healthy. ¿Sí? En ciudades con menos contaminación, las personas son más saludables, ¿right? And here we have, ¿cuál sería? A or B? A, ¿no es cierto? Okay, so let's continue the third one. There should be fewer cars. Deberían haber menos carros. But I think that the biggest problem is parking. There just isn't enough parking, ¿sí? Ajá, pienso que debería haber menos carros, pero creo que el problema más grande es los parqueaderos, right? There just isn't enough parking. No hay suficientes parqueaderos. So which one is going to be? Letter B. Perfect. As you can see here, como podemos ver acá, nos aparecen unas palabritas como enough, something like too much, like less, ¿ya? Fewer, something like this. Here we have enough again, ¿sí? So, what does it mean? It means that the next grammar part significa que la siguiente parte que vamos a estudiar de gramática talks about what? It is about expressions of quantity, expresiones de cantidad. So, as you know, como ustedes saben, van a poner la fecha del día viernes que corresponde a esta clase que ustedes tienen que verla. Viernes, let me see, I think it is viernes 5 de mayo, ¿sí? In English, of course, van a poner grammar focus, expressions of quantity, para su carpetita va esto y el ahora les voy a presentar esta gramática, right? Okay, I'm gonna stop sharing this. I'm sorry. And I'm going to share the PowerPoint presentation. Here it is. Okay, right? So here we have the expressions of quantity.
Okay, expression that means expresiones de cantidad. So here the main objective is to express quantity by using adverbs of quantity, adverbios de cantidad. So let's start for the first one. Vamos a iniciar por la primera parte. ¿Qué dice aquí? Too many or too much. Too many or too much. What happened here? ¿Cuándo vamos a utilizar too many y cuándo vamos a utilizar too much? ¿Ya? We are going to use too many with countable nouns and too much with uncountable nouns. ¿Ya? Significa mucho, el too many mucho para sustantivos contables, ¿ya? Y el too much mucho para sustantivos no contables. So what happened here? ¿Y cómo vamos a utilizarlo? ¿O para qué? ¿O en qué casos? We are going to use, when we want to express an idea of large quantity, that is negative, right? Cuando expresamos una idea en demasía, en cantidad, pero que no es algo bueno, que es algo negativo. Por ejemplo, decimos mucha contaminación, muchos carros, whatever, ¿ya? Entonces es algo en demasía, pero que no es bueno, ¿ya? So, for example, here we have, there are too many people in Shanghai. Hay demasiadas o muchísimas personas en Shanghai. A lot of people, and it is a bad thing. Sí, es una, allá, supuestamente, allá, obviamente, porque hay superpoblación, it is not a good idea, ¿ya? Vamos, entonces, ¿qué digo? ¿Por qué pongo acá too many? Because I can count people, porque yo sí puedo contar a las personas, ¿sí? Como yo sí puedo contar a las personas, le pongo too many, porque recuerden que too many es para contables. Y acá tengo, there is too much pollution. Hay demasiada contaminación. Ok, pollution, can I count or not? ¿Puedo contarla o no puedo contarla? Contaminación, no puedo contarla. No puedo decir una contaminación, dos contaminaciones. I refer to pollution in general, contaminación en general. Como no puedo contarla, ¿no es cierto? Le pongo too much, right? So here we have, there is too much pollution. Hay mucha contaminación. Very polluting and obviously bad, ¿sí? Es algo muy contaminado y obviamente es algo malo. Si existe mucha contaminación, no es algo bueno. Ok, good. Entonces no se olviden, too many para contables, too much para no contables. ¿Y cómo los vamos a utilizar o en qué casos? Cuando queramos expresar, en este caso, ¿sí? Con el tema que estamos hablando, algo que existe en demasía y que no es bueno, ¿sí? Ok, esta parte de aquí, recuerden ir copiando en la carpetita. Sí, esto va en the class notes, right? En la carpetita. Vamos con lo siguiente. ¿Qué nos dice? Fewer and less. Okay. Fewer and less. ¿Cuándo vamos a utilizar fewer and less? We're going to use fewer with uncountable nouns and less with uncountable nouns. These are often confused. Try to avoid confusing them. They imply a decreased quantity, right? Yeah, fewer es pocos, ¿no es cierto? Y less también es poco. O menos, ¿sí? Fewer menos, less menos. But what happened here? Again, nuevamente aquí le vamos a poner fewer para contables y less para no contables, ¿sí? Entonces no nos vamos a confundir. ¿Qué tenemos acá? There are fewer phone booths than there used to be. Hay menos cabinas telefónicas, ¿no es cierto? Antes de los celulares solían haber muchísimas cabinas telefónicas. Nosotros íbamos, cogíamos el numerito y llamábamos y sobre. ¿Ya? Than there used to be. Hay menos cabinas telefónicas de las que solían haber. Sí, hay menos. So, ¿qué pasa? Utilizamos este fewer y less para expresar algo que está disminuyendo en cantidad. ¿Sí? Entonces, cada vez hay menos y menos cabinas telefónicas. ¿Ya? And here we have, there should be less crime. Debería haber menos crimen, ¿sí? Ok, that's not so true, no está verdadero, pero debería haber menos crimen, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo less? Porque yo no puedo contar el crimen, ¿sí? No puedo decir crímenes, ¿ok? En español sí le decimos, hubo un crimen, se dio cinco crímenes, whatever, but here it's not allowed, ¿right? Ok, entonces fewer contables, less no contables. Para expresar algo que está disminuyendo en cantidad, o que pues queríamos que disminuya en cantidad. ¿Ok? So don't forget it. Copiemos. Copiémoslo igual. Vamos con more. ¿Qué nos dice acá more?
We use more with both countable and uncountable nouns. Vamos a utilizar more con los dos, ya sea con contables o con no contables. ¿Ya? And it implies an increased quantity. ¿Ya? Entonces, este, en cambio, es lo contrario. Este lo vamos a utilizar cuando algo está aumentando en cantidad. ¿Sí? Y lo vamos a utilizar al more, ya sea para contables o para no contables. ¿Ya? So, what do we have here? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué nos dice? There should be more lights on the street. Debería haber más semáforos en las calles, ¿sí? O I need more rice, necesito más arroz. Sí, no, recuerden que el arroz no podemos contarlo, ¿sí? No decimos un arroz, dos arroces. Obviously we can, sí, podemos decir, tengo aquí tres granos de arroz. But it is about, pero ya iba con granos, que es un quantifier, right? That's it. Entonces, ajá, le podemos utilizar more para contables y no contables. Sí, esto siempre va a ir antes del sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo en este caso? Lights. Como sucede con todos los demás. ¿Ok? Copienle también. Como es un video, recuerden que le podemos ir poniendo pausa. And finally, here, not enough, que significa no suficiente. So, when we are going to use? We are going to use not enough with both countable and uncountable nouns. Vamos a utilizar con los dos, tanto para contables como no contables. ¿Sí? And it has a meaning of needing more. Y es, tiene un significado de necesitar más. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos que los sustantivos contables con are, ¿sí? Y el is siempre va a ir antes del not enough. Ajá. Por ejemplo, perdón, con los sustantivos contables utilizamos el are y con los no contables utilizamos el is antes del enough, del not enough, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué digo acá? There are not enough taxis. Taxis, ¿qué está en singular o en plural? Plural, ¿no es cierto? Many, muchos taxis. And what happened here? ¿Y qué sucede acá? Que tengo el are. ¿Y por qué he puesto el are? Porque estoy hablando de plural o en plural. Entonces, como le podemos ver aquí, el are va antes de la expresión not enough. ¿Y qué dice? There are not enough taxis. No hay suficientes taxis. Entonces, con este, we are expressing the need or needing more. ¿Sí? Estamos expresando la necesidad de querer más o de necesitar más. ¿Sí? Siempre con el not enough, como significa no suficiente, pues tenemos que expresar que necesitamos un poco más de taxis porque no hay suficientes. ¿Ya? En here, they dicen en Apple, no hay suficiente comida. ¿Ya? Recuerden que la comida es no contable y siempre con los no contables vamos a utilizar el is. Right? That's it. There is enough. Ok, entonces, una vez que ya tenemos aquí toda esta gramática, que ya la copiamos y todo, recuerden que como es un video, pueden irle pausando, volviendo a poner, whatever. Ok, vamos a poner esta carpeta, esta materia en la carpeta y vamos a elaborar como tarea. Vamos a elaborar como tarea esta parte de acá. Vamos a elaborar esta parte de acá. ¿Qué nos dice? Complete these statements about city problems. Then compare with a part. Luego vamos a ir comparando con... Bueno, lo vamos a revisar acá en clase, de hecho. ¿Sí? We need... ¿Qué será acá? Public schools. Necesitamos... Vamos a poner, les doy la primera, more public schools. Necesitamos más escuelas públicas, more public schools, ¿sí? Y los siguientes ustedes van a ir leyendo y analizando. Tenemos accidents, public parks, puede ir cualquiera, too many, fewer, more, enough, too much, less, more, or enough, ¿sí? Cualquiera de ellos puede ir acá. Entonces, lo ven el video, la gramática, la analizan muy bien y completan todo esto de la 1 a la 8. Ok, y van a escribir oraciones acerca de su ciudad o de su pueblo en la que ustedes están viviendo. Luego van a comparar con un compañero. Entonces, acá tenemos, igual, por ejemplo, ¿qué dice? The city should provide more, I don't know, taxis. ¿Sí? La ciudad debería dar más taxis. We have too many motorcycles, for example. Tenemos muchas motos, motocicletas. ¿Sí? Entonces, vamos a ir completando de acuerdo a su ciudad o a su pueblo, al lugar donde ustedes viven. ¿Sí? Le pueden ir con, aquí mismo vayan completando en el libro para que no hagan más. Right? Ok. So, here we have.
Let me see what is next. Yeah, okay, that's it. That is enough. Sí, vamos a hacer únicamente eso para la próxima clase y luego el resto ya lo revisamos acá y continuamos con la siguiente parte, ¿sí? Para poder terminar todo esto en las 2 horitas que tenemos. Right? Ok, that's it. Entonces, eso es. Cualquier duda o inquietud pueden escribirme al grupito de WhatsApp. Ok, para que me hagan conocer y puedan resolver la tarea. That's it. Thank you so much. Muchísimas gracias. And have a great night.